Muy buenas a todos a este nuevo vídeo del canal Las Movidas de Ezequiel. Hoy os traigo un nuevo unboxing de esta carta concretamente ordinaria que me ha llegado pues recientemente. Así que nada, como siempre, vamos a ello. Bueno, pues hoy la carta va a ser monotemática. ¿Y por qué digo esto? Pues porque como podréis observar, lo que me ha llegado son monedas de 2 céntimos, concretamente monedas de 2 céntimos de Alfonso XIII. Solo ha venido esto en la carta, no ha venido nada más, no, ni he sacado otras cosas que vienen en la carta, no, simplemente viene esto. Y la verdad no recuerdo cuántas monedas son, pero me imagino que serán a eso de 10 o 12. A ver, me estoy mirando desde la cámara, ¿eh? O sea, desde el visor de la cámara, así que igual estoy confundido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Bueno, al pie de 20, ¿no? No sé si conté bien, si conté mal, pero bueno, eso. Al pie de 20. Vamos a ponerlas... Creo que voy a tener que mandaros un poco más al gallinero para poder extenderlas todas y que más o menos las veamos primero así en general y después si acaso pues comentamos algo. Como podéis observar, ya desde vamos a ponerlas con el retrato de Alfonso XIII hacia vosotros, digamos. Vamos a ver. Bueno, aquí ya podéis observar una que ya destaca sobre las demás porque tiene dos arreco. Porque tiene dos perforaciones para usarlo de colgante, claro. Bueno, pues como iréis observando, para ir hablando y comentaros algo, como seguramente ya estáis observando, las monedas en absoluto, están en un buen estado de conservación. Seguro que ya os fijasteis antes, cuando estaban todas extendidas en... Bueno, extendidas, estaban todas así, de un poco de aquella manera, en el tapete. Seguro que ya os fijasteis que había alguna que tenía bastante, bastante verde-gris. Y bueno, pues yo en parte era consciente de ello cuando las compré. Bueno, cuando las miré y dije yo, bueno, las voy a comprar. Yo era consciente de ello, las imágenes del vendedor enseñaban, ¿no? Que efectivamente las monedas no estaban en el mejor la mejor de las conservaciones. Vamos a dejar esta por aquí. Pero bueno, a pesar de que a pesar de que las imágenes eran claras y que las monedas no estaban bien, pues bueno, me decidí a comprarlas. Y os voy a decir ahora por qué me decidí a comprarlas. Dame un minuto, un segundo, ¿eh? 6 y 6, 12, y otras 6, 18, 19, vale, sí, la cuenta que hice al principio estaba bien. 19 monedas. Os cuento por qué me decidí a comprarlas a pesar de no estar en el mejor estado. Personalmente, en mi colección e incluso en las monedas que tengo para cambiar y demás, no me gusta nada de nada las monedas con verde gris. No me gusta. No me gusta porque el verde gris es un pequeño problema que afecta a nuestras monedas. Es un proceso del... Si no recuerdo mal, es el metal que intenta volver a un estado original, entre comillas. No sé, una cosa de químicos, seguramente. Yo poca idea tengo, ¿eh? Y bueno, es un mal que afecta, en este caso, pues a lo que coleccionamos, las monedas. Y a mí no me gusta, porque no me gusta cómo quedan las monedas, no me gusta, yo qué sé, imaginaros que por X causa tengo una moneda con verde gris, la guardo con otras monedas de mi colección y resulta que el verde gris se pasa entre monedas, que eso puede pasar. Pues evidentemente no, o sea, no mola. Y por eso no me gusta ni tener monedas con verde gris en mi colección, ni tan siquiera en las monedas para intercambiar. Entonces, dicho esto, dicho y redicho que no me gusta tener monedas con verde gris, entonces, ¿por qué, Ezequiel, compraste estas monedas que claramente no debe de haber casi ni una sin verde gris? Bueno, pues la razón es muy sencilla. No, ya sabéis que no suelo dar precios, no me gusta, pero bueno, vamos a usar unos precios orientativos, no,
Bueno, un singular. ¿Cómo se dice, hombre? Un precio tampoco singular. Bueno, un ejemplo. ¿Qué le haría? Un ejemplo. Vosotros pensad que yo habitualmente, cuando compro para mi colección esta moneda, o monedas similares de 2 céntimos de la época de Alfonso XIII y así, estén bien conservadas, mal conservadas, o sea, mejor o peor conservadas, ¿vale? Pero sin verdigris, yo digamos que rara vez pago, por poner un ejemplo, más de 1 euro, ¿vale? Es un ejemplo, ¿eh? Yo rara vez pago más de 1 euro, ¿vale? Pues resulta que por estas 19 monedas, malamente he pagado por todas ellas, insisto, por todas ellas malamente he pagado, pongámosle, con envío, 3 euros, malamente. Eso, no he pagado no más de 3 euros por todas ellas. Cuando normalmente pago, pues 3 euros significarían 3 solas, según mi método de adquirir estas monedas, vaya, en concreto. Entonces, pues es el precio ese tan barato, ¿no? Aunque estamos hablando en precios figurados. Eso que me llevó a comprarlas, aunque no estén en el mejor de los estados. De hecho, creo que ahora, no me paré y no me fijé mucho, pero mientras estuve dando la vuelta a las monedas, creo que solo hay dos que están decentes, que podría guardar, digamos. Pero bueno, es igual. Entonces, ¿por qué las compré? Las compré porque básicamente, por ese precio tan bajo, no le iba a decir que no. Y claro, pues yo quizás soy tiquismiquis y no me gustan las monedas así, pero habrá quien para rellenar un hueco o lo que sea, pues que no tendrá tanto un problema en conseguir una moneda de estas. Entonces, pues básicamente las compré para mandar directamente, prácticamente todas, revisaré las que estén bien, a ver si me faltan a mí o no, pero van a ir todas para intercambios. Para bien o para mal, no dejan de ser monedas que ya tienen más de 100 años. Entonces, de cara a hacer intercambios, aunque no estén en el mejor de los estados, siempre me puede dar más juego este tipo de moneda, tener este tipo de monedas en mi lista de intercambios, básicamente. No las voy a tratar, en plan, no les voy a intentar quitar el verdigris porque no lo sé, no sé hacerlo. Y tengo visto en foros y no es del todo fácil, ¿eh? Es algo complejo. Entonces, nada, eso. O sea, no tengo mucho, la verdad, más o menos lo que os quería contar, yo os lo conté. 19 monedas, súper mega baratas, aunque están en un estado de conservación, sí. Un estado de conservación un tanto regular. Pero bueno, lo más seguro es que la gran mayoría vayan para intercambios. Y me acerco un poquito a ellas para intentar deciros algún año, porque no os dije ninguno. Mira, veo por aquí 1912, 1911. Eso es lo que hay. O sea, que son todas del mismo tipo, si no me equivoco. A ver, que abro un momento la chuleta. Sí, son todas del mismo tipo, que vendría siendo el quinto retrato de Alfonso XIII. Y nada, la verdad es que se ha hecho el vídeo larguísimo. No sé en qué momento me he pasado tanto rato hablando. Así que voy acabando rápidamente, que no os quiero aburrir. Nada, espero que os guste este vídeo y nada, nos vemos en el siguiente.